está muerta. Tú la mataste, infeliz bastardo. Montserrat. Oh, Montserrat, mi amor. Señorita, sí. ¿Sabe dónde puedo encontrar un café a estas horas? Hay una máquina en recepción, ¿no la vio? Claro, claro. Gracias. Suerte, hasta luego. No, no, no me digas ahora. Thank you.
10 grados bajo cero, un despertador marca un día más y nuestras almas que cada día sangran más. Deambulan nuestros cuerpos como pasajeros que han perdido el rumbo, como maniquís que no pueden sentir, pero que ahí están. ¿En dónde estarás? Que aquí ya no estás, aunque te tengo a un metro de distancia, frío, porque aquí todo sabe a olvido. Alejandro, viviendo al borde del vacío, porque aquí todo está perdido entre silencios y unos platos que no paran de llorar. Cien grados bajo cero, huyen los recuerdos, salen en silencio y de los libros huyen las palabras, no queda nada más. Deambulan nuestros cuerpos como pasajeros que han perdido el rumbo, como maniquís que no pueden sentir, pero que ahí están. ¿En dónde estarás? Que aquí ya no estás, aunque te tengo a un metro de distancia, frío, porque aquí todo sabe a olvido y en el alma solo siento frío, viviendo al borde del vacío. Estoy perdido y solo siento frío, porque aquí todo sabe a olvido. ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Víctor! ¡Víctor! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Sabes el gusto que me da verte de pie, caminando, despierto? ¿Cómo que despierto? Tuvimos un accidente, ¿no te acuerdas? Sí. Sí, es cierto. ¿Cómo está Nadia? ¿Cómo estás tú? Bien. Nadia y Victoria están bien. ¿Quién es Victoria? Mi hija. ¿Qué? No sé cómo vayas a tomar lo que tengo que decirte, Alejandro. Llévame como encerrada. Ayer le dieron un disparo. Necesito verla. ¿Ayer? Sí, ayer. ¿No te acuerdas? Alejandro, Serrat murió. No, Víctor, llévame con Montserrat. Tenemos que ir al hospital, por favor, Alejandro. Necesito que te vea un médico. Lo siento, de verdad. No puede ser, ¿verdad? No, Víctor, llévame con Montserrat. Llévame con Montserrat, necesito verla. Llévame con Montserrat. Lo que me pides es imposible, estamos muy lejos de Aguazul. ¿Dónde demonios estamos? Estamos en Buenos Aires. ¿No te acuerdas que te dije que iba a llevar a nadie a Argentina? ¿Estamos en Argentina? Sí. ¿Cuántos días pasaron del accidente? ¿Cómo es que estamos vivos? Por favor, luego te lo explico. Vamos al hospital, allá te explico. ¡No, cómo. Contéstame! No han pasado días, sino años. ¿Cuántos? Demasiados. Alejandro. El piloto tuvo que realizar un aterrizaje forzoso. Pero en contacto con el mar, la avioneta empezó a hundirse rápidamente. No me acuerdo de nada. Cuando te liberé del cinturón de seguridad para sacarte de la avioneta, estabas desmayado. Recibiste un golpe muy fuerte. ¿El piloto? No sobrevivió. ¿Sabes? Nunca imaginé que nadie fuera tan fuerte. Estaba decidida a sobrevivir. Ella, sin la ayuda de nadie, salió hasta la orilla, mientras que yo, pues no podía permitir que te murieras, Alejandro. Hice todo lo posible para salvarte la vida. Sí.
No conseguí volver a hacerte reaccionar, pero estabas respirando. Encontramos flotando el maletín donde habías guardado el dinero y lo utilizamos para llevarte a un hospital. Aprovechamos para que revisaran a Nadia y nos dijeron que no había perdido el embarazo. Caíste en coma y desde aquel día hasta hoy volviste a despertar. ¿Y cómo fue que llegamos aquí a Buenos Aires? Gastamos muchísimo dinero para trasladarte hasta acá. Tuvimos que hacer rápidamente para que la policía no sospechara que estabas vivo y Pedro Medina no nos encontrara nadie a mí. ¿Y desde entonces hemos estado aquí todo este tiempo? Sí. Aquí nació mi hija Victoria. El embarazo no fue nada fácil, pero logramos que llegara a buen término. En los pocos días del accidente, Nadia comenzó a perder la vista y la fue perdiendo rápidamente hasta quedar completamente ciega. Lo lamento mucho, Víctor, lo lamento. A Nadia le va a dar mucho gusto saber que estás bien. Hicimos hasta lo imposible por salvarte la vida. Yo se los agradezco, pero, ¿sabes? Yo me tengo que ir de aquí. Yo entiendo perfectamente. No, es que tú no entiendes. Para ti ya han pasado años, Víctor, pero para mí es como si hubiera visto a Montserrat ayer. No puede ser que la haya perdido, ¿no? No puede ser que esté muerta, de verdad, no puede ser. A ver, cálmate, por favor, te puede hacer daño, Alejandro. Todavía siento en mis labios el último beso que nos dimos. ¿Cómo puede ser que haya pasado tanto tiempo? De verdad, no. No puede ser que haya perdido el amor de mi vida, Víctor. No puede ser que haya perdido a Montserrat. No lo puedo creer. ¿Y mi hijo? ¿Mi madre? ¿Qué ha sido de ellos? Necesito regresar a Guasul, Víctor. No. Lo que necesitas hacer es regresarte al hospital. Tienes que checarte un médico. Tengo miedo de que vuelvas a recaer. No, yo no voy a recaer. Yo necesito saber qué es de mi hijo. ¿Qué ha sido de mi madre todo este tiempo? Ellos... Necesito regresar. Están bien. Muy pronto los vas a ver aquí. ¿De verdad? Sí. Josefina fue por ellos a Guasul. ¿Josefina? Josefina. Josefina los va a traer y muy pronto vas a abrazar y besar a tu hijo y a tu madre. Te lo juro. ¡Y Alejandro! Oh, Victoria. Mira qué grande estás. ¿Pero no me vas a dar un abrazo? Claro que sí. Ay. Hola, Alejandro. Vinimos corriendo en cuanto Víctor nos llamó. ¿Cómo te sientes? Bien. Con un poco de dolor de cabeza, pero nada que no pueda controlar. No sabes cómo le pedí a Dios que despertaras. Yo sabía que un día él nos iba a hacer el milagro. Gracias, Nadia. Yo todavía no puedo creer todo lo que ha pasado. No puedo convencerme de todos los años que estuve en coma. Sí, Alejandro, ya te desperté, ¿eh? ¿En serio? Sí. Es que tú eres como una princesita, ¿verdad? ¿Y qué hiciste para despertarme? Pues lo que te hacía falta era un beso de una princesa. Y mira, ya abriste tus ojitos. Tienes toda la razón. Eres una hermosa princesa. Gracias por despertarme, Victoria. De nada, pero oye, me debes un helado, ¿no? Claro. Ay, mi amor, ¿por qué no vas con tu papá? Él está hablando con el médico. Necesito hablar con tu tío. Sí, mami, pero te vas a venir con nosotros a la casa, ¿verdad, tío? Eso espero. Parece que mañana me dejan salir. ¡Qué padre! Te prometo que todas las noches me daré un beso para que nunca te vuelvas a dormir. Gracias, princesita. Es hermosa, Nadia. Muchas gracias, Alejandro. ¿No se ha comunicado contigo, Josefina? ¿Todavía no sabes nada de mi hijo? No, pero tú tranquilo. A estas horas ya debe estar llegando a México y en lo que se traslada a Agua Azul, lo más seguro es que nos llame hasta la noche. Yo necesito saber qué ha pasado con mi hijo. Desde que desperté, no he dejado de preguntarme por su suerte. Te entiendo. ¿Qué habrá sido de él? ¿Estará vivo? ¿Estará bien? Ay, Dios mío. Espero que de verdad mi madre lo esté cuidando. ¿Y si ella también falleció? ¿Si Laurito se quedó completamente solo en el mundo? No pienses eso. Es que no puedo evitarlo. Debe sentirse como yo cuando era un niño.
huérfano. Tal vez seas el fuerte para que los demás no lo noten y no lo lastimen. Pero dentro de su corazoncito debe sentir mucha tristeza, mucha soledad. Dios mío, Nadia. ¡Qué dolor! Me desperté para saber que mi vida entera está hecha a pedazos. Mi gran amor, la mujer de mi vida, está muerta. Mi hijo, mi bebé ya es un niño. Un niño que ha crecido sin mí. Que aprendió a caminar sin que yo lo ayudara. No estuve ahí para consolarlo si tenía miedo. Para abrigarlo y llevarlo de la mano a la escuela. Se ha dormido todos estos años sin el beso de sus padres. Mi hijo ha vivido sin saber el inmenso amor que siento por él. Mal hice para merecer tanto dolor. Alejandro. Alejandro, tranquilo. Te vas a poner mal. Son muchos sentimientos juntos, por favor. Vamos, vamos paso a paso. ¿Cómo paso a paso, Nadia? Para mí, todo transcurrió en un segundo. El mundo se hizo pedazos en el momento que abrí los ojos. Ni siquiera puedo imaginarme cómo es mi hijo. La única imagen que tengo es la de mi bebé entre mis brazos. Su olor. Sus manos tan pequeñitas. Tan frágiles. Ya nada es así, Nadia. Mi hijo creció y yo no estuve ahí para verlo ni para acompañarlo. Alejandro, no sé qué decirte. Qué buena suerte tiene Victoria. Tiene a su papá y a su mamá. Es una niña encantadora. Qué bueno que tienes a tu hija contigo, Nadia. Sí. Victoria es un milagro. Y me da la fuerza que a veces no tengo. Y así, Alejandro, así como Dios nos hizo el milagro de que Victoria naciera, también Él nos va a ayudar para que Josefina consiga traer a tu madre y a tu hijo hasta aquí. Gracias por quedarte esta noche. No voy a dejarte solo, Alejandro. ¿De veras crees que me dejen salir mañana de aquí? Pues ya escuchaste al doctor. Te van a realizar unos estudios y si todo sale bien, yo no veo problema. Por cierto, ¿cómo sigues el dolor de cabeza? Está ahí todo el tiempo, pero ya se me va a pasar. ¿Sabes, Alejandro? He estado pensando y creo que tienes toda la razón. ¿A qué te refieres?
Es que para nosotros han pasado años, pero para ti no. Debes sentir que fue ayer cuando abordaste esa avioneta. No puedo asimilar todo esto, Víctor. Montserrat falleció hace tantos años. Y te juro que cierro los ojos y siento que apenas hace unos días ella estaba recostada junto a mí, abrazándome. ¿Qué voy a hacer sin ella? Cálmate, Alejandro. Cálmate. Mira, ahora que venga doña Rosario y tu hijo, las cosas van a ser más fáciles. Me dispararon, Víctor. Me la mataron. Por favor, Alejandro, ya no pienses, te va a hacer daño. Es que no puedo evitarlo. Estoy seguro que el infeliz de Pedro Medina fue el responsable. Sí, yo también pienso lo mismo. Solo espero que José Luis lo haya matado a él también. No pudo haberse quedado con los brazos cruzados. José Luis la amaba tanto como yo. Tuvo que haber vengado su muerte. Si José Luis no acabó con su vida, te juro que voy a regresar a Agua Azul para matar a Pedro Medina con mis propias manos. No, mi amor, ya es tarde. Ya es hora de dormir. Mañana te tienes que levantar temprano. Ay, ¿sabes qué? No debería de ir a la escuela. ¿Por qué no? Porque quiero ver a mi tío Alejandro cuando regrese del hospital. Lo vas a ver cuando regreses del colegio, mi amor. Así que no te preocupes. Ándale, ya acuéstate, ya acuéstate. Buenas noches, mi vida. Descansa. Yo también descanso, mami. Te amo muchísimo. Yo también. ¿La luz está prendida? Sí. ¿Tú la apagas? Sí. Bueno, sueño con los angelitos, preciosa. Quiero. Yo también.